seguridad, por favor. El señor de blanco, ¿quién es? What the motherfucker? ¡Ya sé! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es él, volvió! ¡Lo extrañamos tanto! Ayer lloramos juntos con Juan y con todo el equipo. Está con nosotros, lo vamos a recibir como él se merece. Está Germán, está Juan. ¡Qué dupla esta, por favor! De lunes a viernes, aquí en Telesol, el 2 presenta Inquietos. ¿Cómo estamos? ¡Feliz lunes para todos! ¡Qué semana más corta la tuya, ¿no? ¡Qué lo parió! ¡Bienvenido! Hoy es viernes y tenemos la vuelta del hijo pródigo. Ahí estamos de vuelta. Gracias a la gente de OCK por este viaje. Fin de semana. ¿Qué querés que te diga? Bueno, que estuve de vacaciones, estuve de gira. Estuviste de rotation, nunca claro, mejor estuve, dicho. Estuve de gira, gracias a la gente de OCK, acá en público, se lo agradezco. Por la gira, por todas las clínicas de San Juan con mi pobre padre, que no me lo recibían en ningún lado. Porque está realmente explotado el sistema de medicina privada. Así. Y ya lo saben ustedes porque ustedes lo viven día a día. Y yo lo tuve que pasar en persona con mi pobre papá. Hoy lo tengo en internación domiciliaria. Sí, pero no gracias de manera, a la obra social. No gracias a ellos, de manera privada de este bolsillo y el de mis hermanas. Porque ellos no aceptan nada porque en ningún lugar reciben OCK. Así es. Así que bueno, espero que esto y el país se mejore pronto. Porque no podemos estar yendo y viniendo con nuestros pobres viejos a cuesta. Alquilar hasta una ambulancia privada para poderlo llevar a mi casa. Así es la situación por la cual estamos pasando. Y ni contarles en Clínica Santa Clara que no me querían firmar. ¿El alta para el trasladar al, a tu no, papá? El alta, el alta la firmamos nosotros. ¿El traslado no para llevamos tu papá? Pero el traslado. El traslado. Más allá de gracias a la gente de BASA, Sociedad Anónima, encargados de Clínica Santa Clara, que le dieron la orden al médico de no firmar absolutamente nada. Por lo tanto, lo tuvimos que llevar arriba de una ambulancia costeada por nosotros. Bueno, ya está. Que aparte, más allá del descargo, Germán, sí. Vos, tu familia y demás se han ocupado de cumplir con los tributos, con esto, con lo otro, que se le todo paga a todos estos servicios para que realmente esté contenido y cuidado nuestros familiares, nuestros adultos mayores, y de golpe se te abren de gamba. O sea, no solamente que son momentos angustiantes porque tienen que ver con un ser querido que le está pasando muy mal, sino que se te abren de gamba. Si tenés que salir a sacar plata que no contabas para eso, en una situación económica donde todos estamos complicados, y te imitan como diciendo, y bueno, es lo que hay, ¿no? Sí. Pero a la hora de cobrar, todos los meses viene el descuento. Bien, Tuki. Ahí está. Más allá de todo el chiste que hacíamos que Germán no venía, en realidad no venía porque estaba resolviendo una situación familiar gravísima. Sí, que bueno, él hoy lo está contando. Así que bueno, hecho el descargo. Y estamos con vos, hermano, y con la familia. Como muchísimas gracias. Bueno, pero es viernes hoy. Hoy es viernes. Vamos a ponerle onda. Poneme porque a mi papá de le viernes de vuelta este programa. Muy bien. Él es muy del humor. ¿Y sabes de qué se jacta siempre? ¿Qué? De que es amigo tuyo. No me... Bonito papá que tiene demencia senil, así que bueno, es siempre se jacta de que es amigo tuyo. Es un rey, es un capo. Y de que te ve en la tele. Capo. No, a mí ni se... A vos ni te registró, dice. Ni cero bola. Lo que pasa es que, claro, ve gringo, claro, ¿viste? Se mira el rubio ese. Yo soy amigo del salame ese que así sale en la que tele. Bueno. ¿Viste? Bueno, hoy día de las aves playeras. Algo que tiene que ver con nuestra Cata, querida Cata. ¿Es la porque Cata está es de convirtiéndose... Playa? ¿En gaviota? No, ¿o en pelícano? En pelícano. Cada vez tiene más, se está mimetizando Cata, más con el pelícano. Acaba de decir acá... Ella ya está dejando de ser Cata
está tomando ese pico de pelícano. Para. Vos estás diciendo que la cata está dejando de ser cata y se está transformando en pelícano. Sí, está mutando. Sí, es por la papada, chicos. Yo les explico. Ah, o sea que vos guardás acá en el buche. Sí, acá. Acá estoy. Bueno, vos que sos de esa área de las aves, ¿cuántas aves playeras hay? ¿Cuántas aves qué? Playeras. ¿Cuántas especies de aves playeras? Dale, más o menos, un número. 1204. Bien. Nos vamos a quedar con ese número porque no lo sé. Y depende, bueno. Si fue el día del niño, hay muchas aves que tienen más playeras, viste, que le regalan la bici. Malísimo. Empezamos así. Bueno, pero vos cuando vas de playa serías como una ave playera, una cata tirada al sol. No, chicos, yo cuando voy a la playa soy como una morsa anclada. ¡No! No. Dejo de decir ave, me saco las plumas. Y sale tipo foca. Sí. Más foca. ¿A foca vos decís? Sí. ¿Lobito marino? Es más linda la foquita. La morsa es más como... Bueno, pero yo diría otra cosa, porque ella siempre está haciendo de una todo. Una sirena es. Hasta en vacaciones llama por teléfono. Sí, sí. Yo diría que sería como un pulpo, más que... Sí, pero no puedes ir a la playa con la cata. No, ¿por qué? Porque se estresa porque la arena está desordenada. ¿Qué hace ese grano ahí? Móvemelo para allá y ese más para allá. Más o menos, allá. Te digo, No, 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 no. Sí, no soy muy de playa, chicos. ¿Te imaginas a la cata cocinando cocina express en la playa? No, me molesta la arena. No, no la veo. Pero es que es difícil cocinar en la playa. Yo tengo como varios problemas con la playa. ¿Por qué? El primero es que no hay baño. Ah, sos de baño. Eso del baño. Hay un baño muy grande. No, es un horror. Sos bañera. Me resulta un horror. Eso que dice, metete al mar. No. Para ser un pichín. Mientras está ya seco, el segundo está es complicado, bien. Porque las olas como que van moviendo lo que tirás y queda feísimo. Cuando está seco estamos bien en la playa, pero ya cuando te mojaste... La milanesa. Que te empezás a hacer milanesa... Ah, ya, ¿no te gusta la arena pegada en el cuerpo? No. Con un poco de ajo. Ya me empieza a molestar. No. Así que por lo general cuando vamos a la playa no me mojo. Alta milanga serías vos. No, no se moja. No me mojo. No. Ah, no te mojas. No, para no sufrir el problema de la arena. ¿Sos piletera? Sí. ¿O de canal? No, soy más de pileta. Bien, bueno. Ahí está. Tenemos en primera persona el único programa de la televisión sanjuanina, las declaraciones del ave playera. Que no le gusta mojarse. Que no le gusta mojarse. Ave playera que no le gusta mojarse. Ahora, hoy es otro día. Otro día. Internacional. De la toma de conciencia, porque la concienciación me suena rarísimo. Sí, toma de conciencia. Sobre el daltonismo. Ah, mira. ¿Viste qué linda la campera roja que tengo puesta ahí? Es roja. Mira, vos seguís insistiendo que te la dejan blanco y negro. Sí, en cualquier momento. Pero mira, ¿qué onda con el daltonismo? ¿La manejan el tema del daltonismo o no? Afecta más a hombres que a mujeres. Ah, no sabía eso. Sí. Sí. Es más frecuente en hombres que mujeres. Pero, de hecho, es poco frecuente en mujeres. Es poco frecuente en las mujeres. Ah. Es hereditario. Uh-huh. Y se hereda generalmente al hijo varón. Ajá. La mujer puede tener, portar el gen del daltónico, pero no manifestarlo, ¿entendés? No tenerlo, pero cuando tiene un hijo se lo hereda. Claro. Eso tiene que ver con que las mujeres eligen más a los morochos que a los... Yo creo que tiene que ver más con que nadie nos discute nada. Si yo digo que eso es rojo y punto. Ah, también. Sí, eso es así. ¿Para qué vas a discutir? Ahí va por ahí. Va por ahí. ¿Para qué vas a discutir? Claro. El único problema es cuando te encontrás con un semáforo. Es un diagnóstico negado. Es complicadísimo. Y en el semáforo es por el orden. Claro. ¿Y cómo hace esta gente que tiene daltonismo para conducir? Y porque el semáforo es arriba, sabes que es rojo, abajo es amarillo y abajo de todo es verde. Por eso está puesto de esa manera. Y hay distintos tipos de daltonismo. Contame. Porque y tenés uno que se llama Julián, ese es un tipo. Después tenés otro que se llama Carlos, que es otro porque tipo. Porque afecta a distintos tonos. Ah, bien. Y hay más severos y otros menos. Entonces, de repente hay daltónicos que solo les pasa con el rojo. Ahora, ya que saben tanto del daltonismo, por ejemplo, los confunden a los colores. No es que sea blanco y negro. No. Bien. Siempre, supongamos, en vez de amarillo veo naranja.
Todas las veces que vea amarillo voy a ver naranja. Claro. En realidad es algo así como que te falta ese pigmento, ponele. A ver, a lo criollo. Vos tenés los tres colores primarios en la vista. Bueno, te está faltando la tinta del rojo. Entonces, donde hay rojo, lo reemplazás. ¿Entendés? Te está faltando el receptor. Entonces, receptor. Todas las veces que vas a ver... Entonces, si para vos el rojo, el bordó, todos los tonos que tienen mayor concentración de rojo, vos lo cambiás. Si vos al color original, ponele... ¿Cómo con el verde, que es el más común? ¿El verde, bueno, cómo el se verde. Arma el verde? Azul y amarillo. Si no te funciona el azul, ¿de qué color ves el verde? Amarillo. Amarillo. Bien. Como para ponerlo en términos más simples. Bien, digo, ¿no? Entonces también va por ahí, asociándolo. Todo, claro, todo. Vos vas a ver cualquier cosa, no es que ese, cualquier cosa que esté en esa tonalidad no la vas a interpretar. Muy bien. Pero se cambia también ahí, viste que normalmente el verde lo ven rojo, el rojo lo ven verde, viste, es como... Es más, es mucho más técnico, se lo tiene que explicar un profesional. Claro, por eso a lo criollo es así, una cosa así. Muy bien. Bueno. Después tengo dos días que vienen relacionados. ¿Con el daltonismo? No. ¿Entre ellos? Sí, entre ellos. Ajá, bueno, dale. Bueno, día de las relaciones públicas. ¿Cómo sería eso? Pará. ¿Tiene connotación de hacer cosas en la calle, en el público? Claro, de eso. ¿Vos te has ido para otro lado, Rondino? ¿De hacer cosas en la calle? De hacer otro tipo de relaciones públicas. No, las relaciones públicas tienen que ver eso de hacer cosas en lugares públicos. Claro, trámites. ¡Ay, Dios, me asusté! Trámites, no, en oficina. ¿En la oficina? Claro, relaciones públicas. ¿Tiene que ver con el Día de la Secretaria? No, pues, te enteraste el Día de la Secretaria, fue el 4. Sí, claro, saludaron a todos. Además, sabían también por dónde venía el nombre secretaria. Porque guardaba secretos. Claro. Obvio, siempre. De ahí viene el nombre secretario. Bueno, pero ¿qué pasó? Tiene que ver esto de las relaciones públicas. Bien, ¿y por qué relaciones públicas? Las relaciones públicas, los relacionistas en general, públicos. Claro. General. Muy bien. Así que hoy todos los que trabajan en esto, atención al público, aquellos que trabajan en oficina. Un saludo. Muy bien. Muy enorme, ¿qué más? ¿Y el otro que está relacionado con eso? El otro está relacionado con eso y con la fecha. A ver. Hoy es 6. Del... Septiembre. No, 6 del 9. 6 del 9. Muy bien. 6 más 9, 15. No. Dividido 3, 5. 6 del 9, ¿a qué lo relacionan? 6 del 9. No sé. 6 del 9. No. 6 del 9. A una posición, ¿no? 6. ¡No! No lo relacionan a... Esa que llegás hasta el 68. Claro. Y en el siguiente te da la vuelta. La relación del Kama Sutra. Ah, mirá vos. Bien, hoy es el día del sexo oral. Hoy es el día del sexo oral. Hoy, ¿de verdad? 6 del 9, día del sexo oral. Mirá vos. 12-4-4-5-4-0-2-10. No, fotos no manden. No, manden. No, ¡contanos! No. Bueno, beneficio. ¿Cómo se festeja? ¿Cómo? Podrían largar idea. Bueno, hay un montón de variantes, digo. De variantes, mirá, che, se puso colorado, Cortés. ¿Qué le pasa, Cortés? Bueno, hoy beneficio. Es el día del sexo oral, me vuelvo loco. Obvio. Hermoso. 6 del 9. ¡Festejo! Beneficio. Beneficios, a ver. Lo primero, obvio, reducción del estrés. Y sí, totalmente. Así que parece que los médicos, si estás estresado, lo primero que te mandan... Vaya. Al 6 del 9. Al 6 del 9, muy bien. Segundo, fortalece el sistema inmunológico. ¡Epa! ¿Y ese? A todos aquellos que estén, ¿sí? Detrás de cámara, están tomando nota. Chicos, anoten, ¿eh? Ya saben, bien. Llegan a casa, vieja, lo dijo Germán Cortés, toca... Listo. A ver. Y lo malo, obvio. Lo malo. Tiene lo bueno lo y también tiene lo malo. Que por ahí hay contagios de algunas enfermedades. Sí. ¿Sí? Herpes, sí. Gonorrea, ajá. Sífilis y VPH. ¿Céfilis? Sífilis. Ah. ¿Sí? Ahora, me llamó mucho la atención. Contame. Y acá hay dos señoras. Ajá. No, una señora y una señorita detrás de cámara. Muy que bien. Me van a desmentir. Dice que... El 28% de las mujeres menores de 30 años... Sí. 28 nada más. 28% de las mujeres menores de 30 años... ¿Sí? Disfrutan realmente del sexo oral. Ajá. El resto, no. Pero la pregunta sería... ¿Será verdad?
será mentira. Yo le preguntaría a Giselle, que acaba de romper la barrera de los 30, porque yo, chicos, ya estoy... ya no se acuerda, ya no tiene... La pregunta es, ¿disfrutan al darlo o al recibirlo? Claro, es que porque es no doble. Es lo mismo. ¿Qué es mejor, dar o recibir? Doble. No sé. ¡Cri, cri! ¡No me quemes! Acá en exclusiva, ¿qué es mejor? Depende. Depende. Sí, está todo muy depende bien. De la está bueno, pará, no la vamos a mandar al frente. No, claro. Puede que sí, puede que no. Está en, depende con quién. Claro. Claro. Depende del 9. Vos claro. Serías el 6, depende del 9. Depende. Claro. Exacto. Claro. Depende. Porque es un 50 y 50. Claro. Es que hay muchos factores. Claro. Por ejemplo. En el momento. Claro. Puede pasar que no haya. No haya química. No haya química. Ah, mirá, no, hizo así. No, hizo así, che. Hizo así. Limpita, gente. Claro. Se limpita justamente y ahí se metió en uno de no los grandes No me ha pasado, temas pero... Con conozco. Respecto a este día. Le contaron. Le contó una amiga, dice. Ah, una amiga. Claro. Una amiga te contó una cuestión. No me ha pasado, íntima. Gracias no ha pasado. A Dios. ¿Cómo llegamos a esto? Pero gustó. Bueno, una de las recomendaciones... Igual es bajito, chico, el 28%. Sí. 26. Es 28, perdón. 28% realmente disfruta. Disfruta. ¡Ah! ¡Un bajón! ¡Claro, chicas! Claro, por eso es muy bajo el porcentaje. Un poquito de gente disfruta nada más. Estarán las otras... No sé. ¿Y el después de los 30 mejora. ¿El 60 y el 62, 72% restante? No sé, parece que sí, que no pasa nada. Que... ¿Que no lo que no? Que no, no sé. Iniciamos en este momento campaña de concientización para el disfrute, ¿no? Lo claro. Podríamos preguntar y les damos una entradita. Tengo una entrada. Tenemos una entrada. Tiene para que ver sortear. Con el amerita esta y respuesta. Y hay un pelado de por medio. Ah. Amerita esta respuesta. ¿O no? Bueno, a ver si están dentro del... Con vos juego esta noche. Ah, mira. Juego no. A la bomba loca. Mirá ahí está. Mirá, ¿eh? El pelado. Cordera. El cabeza de rodilla. ¿Eh? Qué grande. Bueno, ¿habilitamos? Habilitamos, 12-4-4-5-4-0-2-19. Contanos cómo vas a festejar el Día del Sexo Oral. Ahí está. ¡No! Sí. No, no. Ah, sí, chicos, puede ser un montón de formas Dios. El festejo. Bueno, chicos, ojo con la respuesta. Me junto con mi pareja. Ahora explotó el WhatsApp. Me junto con... Y a partir de esto escribimos un libro. Me junto con otra persona. Germán agarraría la guía telefónica. Lo disfruto solo. Lo festejo solo. También es muy enroscado. Es rarísimo, pero bueno, también se puede. No sé, chicos. Hoy es viernes y estamos preparados para todo. Ay, Dios mío. Bueno, salgamos de acá. Bueno, vamos. Seguimos con los días. Un día como hoy, 1522. Llega al puerto de Sanlúcar de la Barrameda. ¿A dónde queda en eso? En Cádiz. En Cádiz. España. ¿Qué pasaba? Un chaboncito llega. Ah, llegó alguien. Sí. Fue el hombre que reemplazó en la expedición a Magallanes. Ah, mira. Un día como hoy se llegaba a ese puerto Juan Elcano. Así que bueno, datito. ¿Lo ubicas? Juan Elcano. Claro, él fue el que reemplazó a Magallanes. Ah, mira. Con todos los viajes al... Cuando, claro, viste que Magallanes... Sur. Sí. Cuando vuelve a cargo de todo Elcano. Ah, mira, no tenía este dato. Te tiro un dato que este sí te va a importar. Bueno, a ver. 1822. ¿Qué sucedía? Ay, chicos, es viejísimo. Comienza a operar en la Argentina el primer banco de Latinoamérica. De todo Latinoamérica. En Panamá. ¿Sí? Imprimió el primer billete moneda nacional. No, Latinoamérica, dijo. De Latinoamérica. Latinoamérica. Empieza a operar en Argentina. Empieza a operar en Argentina. El primer banco de Latinoamérica. Y aunque no lo crean, su cartera de créditos tiene más de 70 millones de préstamos otorgados en sus primeros 100 años de vida. Y no es el Banco de la Nación Argentina. ¿Qué será? Tampoco es el Banco Central. El banco más viejo de la Argentina es el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ah, mira. No lo tenía. Banco Provincia. El Banco Provincia. Banco Provincia. Exactamente. Banco Provincia. Mira. Bueno, tengo otro datito. A ver, tirame. Un día como hoy, fallecía alguien. Viste que yo siempre con la pálida. No me la bajoneo. Siempre te la bajoneo. Pero a ver qué onda. Bien, reconocido. Bien. Siempre. Este, es más,
hay mucha gente que todavía lo considera que sigue vivo. Ajá. Efecto sí. Mandala. Elfis. Mandela. Mandala. Mandala. Yo Elfis, Mandala. Dije. A ver. Bien. Uno de los tres tenores falleció un día. Ah, claro, sí. Sí, en el 2007 fallecía Luciano Pavarotti. Luciano. ¿Vos sos de... ¿Te gustaba Luciano Pavarotti como cantaba? A ver, no. ¿Te gusta es la ópera? Que... ¿Te gusta el canto lírico? No es que digo, uy, tengo ganas de escuchar ópera. Pero hay que reconocerle la voz al hombre. Un crack. Qué lindo. Un crack. Bueno, hay mucha gente que les gusta y hay otra gente que no. Y hay que ver si te gusta el canto lírico también, ¿no? Fuera de eso. Soy más de Andrea Bocelli, ¿viste? Te gusta más. Más pop. Sí. ¿Sabés qué es lo que te gusta en realidad? La gran diferencia que hace mucha gente. Que él era muy técnico para cantar. Claro. En cambio, Andrea Bocelli era muy emotivo. Exacto. Entonces son dos estilos dentro de, de lo que es el lírico. Pero bueno, ahí está. Después le podemos preguntar a Giselle Deco. Sí. Sí. Oh, ¿sabes a quién le podemos preguntar? ¿A quién? A Jimena Latorre. ¿De qué? Sobre Andrea Bocelli. Viste que ella ve cosas. ¿Vos me decís que nos puede traer algún dato? La vamos a tener acá en octubre, le podemos decir. Va a ser un montón, te digo. Yo no sé si es un montón si nos contesta, chicos. ¿Vos decís que Jimena nos puede conseguir una capaz que nos consigue la entrevista con Andrea con Pavarotti? Sería un montonazo. Pero bueno. No lo descartemos. Y si querés preguntarle por Luciano Pavarotti, ¿a dónde tenés que ir? Tenés que ir a la Villa Don Tomás para consultar en esa tarde de té que nos invita a participar Jimena Latorre. Qué lindo. ¿Dónde? En Barlovento, Ger, mirá, en la Villa Don Tomás, en Comandante Cabot, Oeste 568, en Rawson, San Juan. ¿Qué es lo que quiere hacer? Un té de amigas, un té de brujitas. Si con la opción recibís un set mágico, arma tu mesa comunicándote al WhatsApp 1144-359930. Esta experiencia te permitirá interactuar con Jimena teniendo acceso a un descuento exclusivo en el lanzamiento de su nuevo libro. Además, tendrás la opción de una lectura express de tarot personalizada con ella. Vení a pasar una tarde diferente, tarde de brujitas, en el mes de las brujas. ¿Con quién? Con ella, con Jimena Latorre. Mira, ya se sabe lo que lleva el set de hechizos. Sí, yo lo sé. ¿Qué tiene? Ah, vos a ver, lo sabés. Pero algo. No les voy a contar. Vos pero también, acordate ¿no? que tenemos abierta la promo para ganarte la sesión privada con ella de media hora. Si compras hasta el 21 de septiembre, inclusive... Tenés inclusive, posibilidades. Te puedes gratis, ganar. Participás en el sorteo. Gratismente. Gratismente, gratuitamente. Así como participás en el sorteo por una sesión de 30 minutos privada con Jimena Latorre. Muy tremendo. Bien. Germán, hay algo que tiene mucha magia acá. ¿Y sabes qué es? Esto, la nuestros picadita. Amigos, la picadita. Qué rico. Esto tiene un olor. Increíble, no, me vuelvo loco. Inquietos, qué salame. Rico. Sí, a viernes. La picadita te acompaña siempre en los grandes y pequeños momentos. Tenemos más de 10 variedades de picadas para que disfrutes con amigos, familia, solo o acompañados. Además, te contamos con islas de picada para eventos sociales, empresariales o agasajos. Islas llenas de color, sabor y mucho estilo. Búscalos como @lapicadita. SJ. Muy bien, te cuento que hoy tenemos la básica, comen tres, pero pican seis. Un clásico en tu mesa, contiene queso damo, fiambre, salame milán, jamón crudo, jamón crudo natural, mortadela boloña, acompañado de olivas verdes rellenas con morrón, maní salado, mayonesa casera y un pancito casero. Realmente increíble. Y aprovecha las promos que tenemos para el miércoles 11 de septiembre por el Día del Maestro. ¿Qué mejor que regalarle una picadita? Aprovecha todas las promociones disponibles que tienen especiales para el Día del Maestro. ¿Te volvés loco? ¿En dónde? En @lapicaditasj. Obviamente puedes hacer tu pedido también al 264-513-3261. La picadita te acompaña siempre. ¡Cachico! Bueno, vos no viniste estos días. Sí, no vine. Y te veo que estás más flaquito porque has estado corriendo mucho con el tema de tu papá. Gracias. Así que yo te voy a recibir como corresponde. La mayonesita casera de la picadita es tremenda. No, está... De esta una está manera... Está hecha, pero genial. Con mucho amor. Hoy le vamos como a meter... los de la picadita. Jamón cocidito natural. Bien. Jamén. No, chicos, es
jamón. Porque esto es así, jamón. Es jamón cocido natural. ¡Jamén! Que llegó la picadita. Le vamos a poner un salamete. Bien, un como inquieto. Para meterle ahí un poco y que tenga la impronta. Mira, va con dedo. Ahí. Y le vamos a poner un quesuli. Que no es un quesuli, es un quesuli. Un quesito. ¿Un quesuli? ¿Quesuli? Como Germán ha estado con hambre. Vos decís. Bueno, gracias por no ponerle más. No, poquito, tranqui. Tres, ahí está. Porque hay que disfrutar la picadita. Ay, pero es un bocado grande. Yo no sé si estoy preparado para eso. Yo vine hoy por la picadita. Sí, obvio. Exacto. No me la quería perder. Por eso. Bueno. Bueno. ¿Estamos? Sí, es grande el bocado. No me van a... Bueno. Nos vamos a la tanda. Voy a hacer un esfuerzo. Nos vamos a la tanda y... Ahí va. Vamos viendo a ver... A ver si nos vamos a la tanda o no. Vamos a la tanda. A ver, Germán, la boquita. Sí, sí, tururú. Patricia Ramos, Hairdresser and Beauty, peluquería masculina y femenina, cursos y talleres. Comunicate al 264-504-9581. La picadita te acompaña siempre con más de 10 variedades de picadas para que disfrutes solo o acompañado. Comunicate con La Picadita SJ. Artículos de librería, insumos, impresiones, servicio técnico, todo en Clon Omega. Comunicate al 264-602-3404. Doctora Claudia Noriega, médico de familia, sexóloga. Consultas al 264-505-7862.